En Es Radio, Es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Salió lo mejor, salió la nueva corporación y los zaragozanos en masa. Los datos son abrumadores. 15 horas de ofrenda, 110.000 oferentes, un notable alto como nota a la organización. Este pilar, primero como fiesta de interés turístico internacional, ha sido un baño de cariño para turistas, foranos, familias, para los amigos. Comenzaba la fiesta con el clásico pitido al discurso inicial. A pesar de ello, la vicealcaldesa de Zaragoza no se amedrentaba y proseguía. El alcalde Azcón fue un poquito más breve y B Vocal consiguió hacer de la multitud un solo corazón y una sola voz. Fiestas del Pilar 2019, en las que también se producía una presunta agresión sexual en Bar de Espartera. Se activaban los protocolos y 5 minutos de silencio y parón se producían en todos, absolutamente todos, los actos municipales. Fiestas del Pilar también con suciedad en las cercanías de las carpas. ¿Y por qué los mismos que se manifiestan contra la contaminación del planeta no utilizan las papeleras en fiestas? Es de mala educación, oigan, es antiestético y genera trabajo y coste a todos. Y hablando de medio ambiente, ¿por qué el empeño de los gobernantes en campaña por la creación de empresas de energías renovables? Cuidar el planeta, todos absolutamente de acuerdo. Luchar contra la despoblación, también de acuerdo. Pero, ¿realmente este es el fin? ¿O lo es atraer a una mayoría de jóvenes entusiasmados con la idea? A los que viven en Teruel y ven cómo se instalan molinos y ahí se queda la tarea, este asunto les confunde un poquito, les doy mi palabra. Trabajo, pues ni da ni queda. Nos quedaremos hoy con la buena noticia del Pilar, notable y alto. Es lunes, de sobresaliente a los que son de verdad. Es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros te ofrece los titulares del día. La Plaza del Pilar, corazón de las fiestas zaragozanas, registraba entre el 4 y el 13 de octubre más de 1 millón de accesos con la ofrenda de flores, el concierto de Lola Índigo, el de Amaral y el pregón a cargo de B Vocal como actos multitudinarios. Y les contamos también que el Gobierno de Aragón supera los 56.000 trabajadores y dispara el índice de temporalidad al 48%. Función Pública asegura que va a convocar en 2020 todas las plazas de estabilización de empleo. Y la lamentable muerte de un conductor de la empresa Avanza Zaragoza, en circunstancias que se están investigando, ha llevado al sindicato CUT a convocar una concentración mañana en la Plaza de Aragón. Y una buenísima noticia, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha registrado hasta la fecha un total de 70 aportaciones, de las cuales 52 corresponden a tejido ocular y 18 a tejido óseo. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido para este lunes la alerta naranja por lluvias, que pueden acumular hasta 30 litros en una hora y 60 litros en 12 horas. Será en el Pirineo Ostense entre el mediodía y la medianoche. Están alertadas también las zonas de Albarracín y Giloca en Teruel y en la Ibérica Zaragozana por vientos con 80 kilómetros por hora. Y fíjense que las mínimas en este día están en 12 grados y las máximas han bajado y mucho en 22 en Zaragoza, 23 en Teruel y 21 en Huesca. Y nuestro refrán del día, por Santa Teresa, las nubes traen agua a la mesa.
Para el Pilar salió lo mejor, los gigantes, la procesión, los cabezudos. Tuvimos aquí en Morico, tuvimos jotas, tuvimos pues mucho corazón, tuvimos a la Virgen del Pilar con una ofrenda muy personal de frutos que le realizamos, y también estuvo a lo largo de toda la semana, estuvo con nosotros Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, que hoy lunes hace balance en este estudio de estas fiestas del Pilar, que han sido... Sara Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Sara, han sido de notable alto, enhorabuena. Sí, primero me disculpo que tengo voz de fiestas, como se puede, voz de fin de fiestas, como se puede escuchar, pero sí, sí, la verdad es que la acogida ha sido muy, muy positiva. Ya sabéis que realizamos una encuesta de satisfacción y hemos tenido el mejor resultado desde el 2010 que se viene haciendo, y esto desde luego, por supuesto, que agradecérselo a todos los trabajadores municipales, que además son de todas las áreas, sin ellos no se podría hacer estos pilares, pero en primera persona a los zaragozanos. Bueno, pues enhorabuena de todo corazón por estas fiestas, con un notable alto. Van subiendo, bueno, las cifras son abrumadoras, hablaremos de ellas inmediatamente, pero en principio, Sara, preguntarle por esos 5 minutos de parón, esos 5 minutos de silencio, por esa, decimos presunta, porque hasta que no haya una decisión judicial, presunta agresión sexual a una mujer en Valdesparteras. ¿Se sabe algo más del asunto? Bueno, nosotros no tenemos más información, y además yo siempre destaco que todo este tipo de información tiene que partir de delegación del gobierno, que es a quien corresponde, si hay avances, que esperemos que los haya, por supuesto, en la investigación. Por parte del ayuntamiento hay un protocolo acordado por la corporación de repulsa y de rechazo, como no puede ser de otra forma, a las agresiones sexuales, y bueno, pues por desgracia tuvimos que activarlo. El sábado a las 7 de la tarde paramos todas las fiestas del Pilar, los actos que había programados durante 5 minutos, y se leyó, bueno, un pequeño manifiesto de rechazo. Por primera vez paramos la ofrenda. Ojalá no tengamos que volver a hacerlo, pero bueno, sí que agradecer la respuesta de todo el mundo, que yo creo que cada vez tenemos más conciencia y avanzamos en este rechazo de la sociedad a este tipo de agresiones. De cualquier forma, sí que es verdad que los datos nos dicen que vamos avanzando, porque en este Pilar 2019, pues bueno, el índice ha bajado, ¿no? Solo ha habido, desgraciadamente, sí, pero solo ha habido un caso. En pilares anteriores hubo más, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es positivo. Bueno, Sara, comenzaron las fiestas pues con lo que es un clásico, la pitada a la primera persona que empieza a hablar, y en este caso era pues Sara Fernández. Pero usted allí que se fue con todo el discurso hasta el final. Sí, yo creo, como bien dices, es un clásico. Cualquier día lo meteremos en programa. Pitada al alcalde o a la vicealcaldesa. Al gobierno, sí, sí, es un clásico, y yo creo, lo que te digo, pues es normal además. Entonces, yo creo que fue un pregón muy bonito. A nosotros, obviamente, no soy muy objetiva, está claro, pero sí que creo que los pregoneros estuvieron a la altura de las circunstancias. Un pregón en el Ayuntamiento de Zaragoza es muy emocionante, y bueno, la plaza estaba llena un año más, y yo creo que la respuesta fue muy positiva. Respuesta positiva. A partir de ahí ya han arrancado unas fiestas absolutamente atronadoras. Primeras, además, Sara, usted que tiene la responsabilidad del turismo, primeras declaradas de interés turístico internacional. ¿Esto todavía ha traído más cifras de turistas en este 2019 o llegarán? Bueno, yo creo que llegarán, porque la declaración fue muy reciente, la estuvimos trabajando desde el año pasado, pero ha sido en estas últimas semanas cuando ya se ha hecho oficial por parte del Ministerio. Llegará, nos ayudará, pero sí que es verdad que hemos tenido un gran incremento de turistas, ha habido un 5% de turismo más registrado, tanto las cifras han sido en positivo, tanto en las oficinas, que es donde recibimos a los turistas, como en todas las actividades que había programadas, rutas turísticas y visitas a los diferentes monumentos. Todo se ha elevado el porcentaje, con lo cual estamos encantados. Bueno, es que estaba revisando, mientras hablaba Sara, estaba revisando las cifras, que son espectaculares. Más de 1 millón de personas, si no leo mal, ¿no? Con la ofrenda de flores, el concierto de Amaral, el pregón, Lola Índigo, los actos multitudinarios. ¡Qué barbaridad! Sí, la verdad es que, como sabéis, este año hemos incrementado, hemos innovado y hemos puesto
un mecanismo más al servicio uh-huh. de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con esas cámaras de conteo y ocupación de la plaza. Y bueno, pues tenemos cifras, no es que lo hayamos hecho por contar, sino, como digo, por tener un instrumento más, pero ahí están. 1.186.000 personas hemos pasado por la Plaza del Pilar en todas estas fiestas, y yo creo que es un dato muy importante, y que al final, bueno, por más que hagamos actividades y programemos en otros sitios, es el centro neurálgico de la ciudad. Efectivamente, y además Valdespartera, y además, bueno, pues todos los puntos neurálgicos de las fiestas del Pilar, el que hubiese fuegos artificiales en la Plaza de San Francisco, el que se derivasen otros actos a otros puntos de la ciudad de Zaragoza, también ha hecho que ese notable suba un poquito. ¿Puede ser? Pues yo creo que sí, porque es verdad que actos, como bien dices, además, como los fuegos artificiales o otros que son más tradicionales de estas fiestas, son al final los que tienen mayor valoración. Uh-huh. Es importante programar, y de hecho tenemos un compromiso para el año que viene, que serán ya nuestros pilares más nuestros, con más tiempo de reacción, de poder hacer más programación en diferentes distritos, y yo creo que sí, que eso aumenta la valoración. Pero es verdad que lo que siempre saca mejor nota año tras año son los actos tradicionales, son las ofrendas, es el rosario y los cabezudos, la comparsa de cabezudos. Bueno, aquí tuvimos al Morico, estuvimos cantándole al Morico, tuvimos el tragachicos. También. Qué barbaridad. Cuanto más sencillo en ocasiones es el elemento, más éxito tiene, Sara. Esto habría que pensarlo un poco. Eso es algo que se demuestra muy bien en Río y Juego, en el parque. Yo no sé si la gente ha tenido la ocasión de visitarlo, sí. Pero en la zona fluvial de la Expo, toda la parte dedicada a los pequeños, las actividades que hay inciden, es también educativo, en todo el tema del reciclaje, de la economía circular. Y el otro día que lo visitamos era increíble cómo una barquilla con una cuerda atada, los padres montaban al niño en la barquilla y le daban vueltas, algo que yo creo que hemos hecho todos en la vida en un momento dado. Bueno, les volvía locos. Por eso digo yo que hay que esto lo contaremos, lo pensaremos también con nuestra psicóloga Carla Will, que está hoy con nosotros también, porque a veces nos liamos con las nuevas tecnologías y al final una caja con una cuerda es lo que más hace disfrutar a nuestros pequeños. Sara dice, el próximo año, en 2020, serán unas fiestas más nuestras, pero a pesar de la premura, a pesar de las malas cifras en las arcas municipales, a pesar de los pesares, ¿están ustedes satisfechos? ¿Han podido hacer unas fiestas cercanas a lo que ustedes querían? Bueno, sí que estamos satisfechos con las fiestas, porque está claro, como decimos, que las cifras y las encuestas de valoración así lo dejan claro, pero pues nos gustaría, obviamente, el año que viene darle más vuelta, poder hacer a lo mejor algún cambio más allá de que lo que funciona bien, y eso está claro que no se va a notar. Pero también hemos demostrado que, bueno, pues recortando y gastando un poco menos, porque al final, bueno, es a lo que nos hemos visto abocados, pues también se pueden hacer unas fiestas en condiciones. Bueno, este dato es un titular, Sara, porque es verdad que, como lo de la caja y la cuerda, a veces nos empecinamos en hacer y organizar con muchísimo dinero, y las cositas son más sencillas de lo que parecen. Y a partir de ahora, ¿qué, Sara? Ya tenemos balance, tenemos cifras, tenemos un notable alto, y a partir de aquí ya se empiezan a preparar las fiestas del 20. Sí, empezando por los espacios peñistas, tenemos un compromiso para reunirnos con ellos y ver, dar una solución con tiempo y con un año de plazo, y con el resto de grupos municipales, porque yo defiendo siempre el diálogo, y que con cuanto mayor consenso mejor para dar soluciones a la ciudad. Con lo cual, allí nos vamos a poner, pero también te digo, estamos ya con la Navidad. Es lo que toca. Es que esto es un sin vivir. Es lo que nos toca. Sí. Bueno, y en Navidad, ¿qué vamos a tener, Sara? ¿Vamos a tener novedades o, de momento, ahí están? Alguna novedad habrá, manteniendo, pues como siempre, lo vuelvo a decir lo mismo, nuestro Belén, por ejemplo, por poner un ejemplo tradicional, sí. Es nuestro Belén, del que obviamente estamos todos muy orgullosos, y allí continuará, pero estamos trabajando en ello, en la cabalgata de Reyes y en la feria, a ver cómo la organizamos. Belén con burricos, con camellos, ¿o eso es negociable? Con burricos y camellos, quiero decir, de los vivos, de los que pasean a los niños. No, bueno, hay una ordenanza ahí que nosotros respetamos, eso está claro, pero bueno,
por ejemplo, los Reyes, yo creo que volverán a terminar la cabalgata donde corresponde, que es en el Belén. ¡Ay, qué alegría me da! En el portal, que es lo que corresponde. Por ejemplo, eso me da muchísima alegría. Hombre. Y ese avance me ha parecido pues muy sensato y muy, de verdad, es una alegría en esta mañana de lunes. Sara Fernández, en Cultura, todo está encaminadito. Bueno, los actos programados en el auditorio estas fiestas han sido fantásticos, una antología de la zarzuela espectacular que llenó conciertos de Bebocal, conciertos de muchísimas personas, teatro que ha estado lleno, el teatro, todas las fiestas del Pilar, esto es magnífico, Sara. Hemos colgado en todas las instalaciones, en algún momento se ha colgado el cartel de no hay localidades y para nosotros eso es un placer, igual que en los museos, que tengo que destacar que también se han incrementado las visitas y eso para nosotros es importantísimo. Bueno, Sara, ¿qué destacamos? Además de la vestimenta de la Corporación Municipal, que salió desde el Ayuntamiento hasta la Basílica del Pilar, engalanados con la indumentaria aragonesa, que por cierto, ¿hacía mucho calor o no, Sara, con el traje tan precioso que llevaba? No, bueno, yo lo llevaba muy bien, no hacía mucho calor, aprovecho los micrófonos para decir que Pilar Madurga, las hermanas Madurga, me prestaron los maravillosos trajes que llevé los dos días. Uh-huh. Sí, sí, yo creo, bueno, es un privilegio vestir esa ropa y bueno, fenomenal. Maravilloso. Nos quedamos con los datos, Sara, con Sara Fernández. Seguiremos hablando en próximos días de otros asuntos municipales que seguro que en alguno están enfrascados en este momento, pero hoy es día de hacer balance de fiestas y de hablar de datos, de cifras que Sara tiene delante, que nos dejan a todos absolutamente abrumados. Vamos a repasar algún dato, Sara, por ejemplo. Bueno, más allá de la participación de lo que hablábamos de todas esas cifras que hemos tenido en las plazas y bueno, en la Plaza del Pilar y en el resto, pues en el City fueron 144.000 personas, Río y Juego, que hablábamos antes, 135.000 personas han pasado por ahí. Sí que quiero destacar la mejora, además en la encuesta de satisfacción también sale de la percepción de los servicios públicos. Yo quiero agradecer que los espacios, por ejemplo, a nivel limpieza, donde había botellón y demás, a las 9 de la mañana estaban limpios, que el grueso de la ciudad al mediodía, porque no se puede llegar a todo, sobre todo los días de mayor festividad. Se ha incrementado también la percepción de la seguridad ciudadana porque la hemos reforzado. Ha habido denuncias también incluso por echar a la calle residuos. Uh-huh. También ha habido denuncias en este sentido. Y también quiero destacar la movilidad, que, bueno, al final esto son lecciones aprendidas. El año pasado fue el primer año con un solo gran espacio. Este año, pues muchas de las cosas que funcionaron el año pasado se han seguido produciendo. Uh-huh. Por ejemplo, la coordinación entre la policía local y pues los taxistas y el tranvía y el autobús para redireccionar a la gente, pero se han puesto en marcha nuevas acciones como prevalidaciones, por ejemplo, en el autobús, y eso ha funcionado muy bien. O sea, que yo quiero destacar también a mis compañeros de servicios públicos, porque en el Pilar trabaja todo el ayuntamiento. Todo el mundo, todo el ayuntamiento, y de verdad, como decía en el editorial, pero todos aquellos que después salen a manifestarse para que el planeta esté limpio, para que el planeta esté vivo, y después creo que una parte de ellos son los que dejan todos esos vasos en el suelo. Habría que sacar una campaña. Es incoherente. Se ha hecho una campaña de concienciación este año, pero es verdad que hay que incidir en ese tema. Es que hace 15 días llenábamos la Plaza del Pilar para recordar que no hay planeta B, y muchas de esas jóvenes, porque les aseguro que contenedores hay a su disposición, se ha multiplicado y realmente luego, o sea, tienes todavía espacio en los contenedores para muchas de lo que se retira al suelo. Y voy a aprovechar este momento para agradecer también que ha funcionado muy bien, aunque seguiremos el año que viene, la campaña contra el plástico y el celofán de la ofrenda de flores. Sí, sí, sí. Que eso ha funcionado muy bien. No sé si veréis, luego ya ves las floristerías, la asociación de floristas, bueno, colaboró con nosotros desde el primer momento. Y si os fijáis en muchas fotos, es curioso que ya vemos muchos ramos con hojas que hacen a modo de lo que antes se hacía con celofán y plástico. Y esto lo quiero agradecer. Sara, fuera de programa completamente, y nunca mejor dicho, fuera de programa de fiestas, fuera de programa de todo, y ya nos despedimos, pero ¿qué le parece la sentencia del proceso?
que ha salido? Bueno, habrá que analizarla con detalle. Yo creo que hay que tener prudencia y en estos temas no dejarse llevar por las prisas. Las prisas. No. Pues con Sara Fernández seguiremos charlando, hablaremos en los próximos días, porque ahora ya pues el curso empieza definitivamente. En Zaragoza siempre el curso empieza después de las fiestas del Pilar. Es verdad. Y ahora ya se pondrán ustedes pues muy serios con otras cuestiones que a todos también nos preocupan. Sara Fernández, un placer. Muchísimas gracias. Siempre es un lujo tener a la vicealcaldesa de Zaragoza, que estaba, bueno, guapísima con esos trajes. Sara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Unos consejitos estupendos si nos marchamos. Nos vamos a marchar al Teatro del Mercado, nos vamos a marchar también pues con una de las personas que ganó un premio, el premio de indumentaria aragonesa en la ofrenda del Pilar, que además es de Gea de los Caballeros. Y además les hablaremos también de nuestra preocupación, la preocupación que tenemos por esas adicciones al juego de los más jóvenes. En Carlos Forcén, especialista en locales comerciales y pisos, ahora por solo desde 399 euros masiva, te ayudamos a vender ese piso que ya no utilizas. Tráenos tu piso y te asesoraremos para darte la mejor solución. Visita nuestro showroom inmobiliario de negocios y pisos en Independencia 2426, El Caracol o carlosforcén.com. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanz Ibáñez 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Tú, que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. El centenario de Ordesa y Monte Perdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Que estamos muy felices, naturalmente. Estamos aquí pues dándole la enhorabuena a la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, que acaba de marchar, y estamos muy felices porque los lunes tenemos la buena compañía de Carla Will, nuestra psicóloga de cabecera. Carla, muy buenos días. Buenos Carla. Días, Maite. Pero ¿qué decía Carla? Que claro, esto de la basura, los mismos que protestan porque el planeta está lleno de plásticos, después tiran los vasos y no puede ser. ¿Qué hizo Carla en el concierto? Yo me lo metí todo en la misma bolsa que me lo había llevado, sí. Lo cogí y lo tiré después en un contenedor, en una basura. Claro, no, claro, pues es que esto es lo ya que no lo llevo al reciclaje porque me parece demasiado.
Pero si se me hubiera ocurrido en ese momento, pues también. Seguro que sí, porque Carla pues es una mujer muy respetuosa con el medio ambiente, muy educadica, y entonces pues se coge su bolsa y se la lleva porque para su casa. Cuesta lo mismo dejarlo que llevarlo. Efectivamente, cuesta lo mismo. José Vicente Marín, muy buenos días. Buenos días. Bueno, José Vicente, seguimos en nuestro empeño de que los jóvenes tengan adicciones, pero adicciones a salir al campo, adicciones a la lectura, pero desde luego a los juegos no. Yo creo que le deberíamos cambiar adicciones que tuvieran afición a. Porque si seguimos con adicciones, al final el ir al campo, el coleccionismo, etcétera, etcétera, siendo actos socialmente aceptables y normalizados, pueden llegar a convertirse en adicciones. Pues afición, que tengan afición. Pero me van a permitir saludar en este momento a Sara Jiménez. Sara, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Sara Jiménez es la persona, la mujer que se llevó ese premio, que es muy emocionante y es muy hermoso, de indumentaria aragonesa en la ofrenda de flores. Sara, qué regalazo, ¿no?, en el Día del Pilar. Muy muy importante, diría yo, porque, bueno, la sensación que te queda entre tantas miles de personas que seas la elegida, la verdad que es casi tan difícil como que te toque la lotería, ¿no? Y lo recibes además con alegría, ilusión, emoción y satisfacción. Todo un montón de sentimientos que te hacen sentirte muy afortunada, la verdad. Sara Jiménez, bueno, casualmente vive en Ejea de los Caballeros y además es la directora del Grupo Aires de Aragón y de la Escuela Municipal de Jota de Ejea, pero esto es fuera parte, que diría un clásico, fuera parte de ese premio que se llevaba el Día del Pilar. ¿Cómo era el traje, Sara? Bueno, pues llevaba un traje de fiesta de finales del siglo XIX, una saya antigua de algodón en rayas azules y marrones y un mantón de lana y seda tipo alfombrado con motivos orientales muy bonito y muy importante. Bueno, qué bonito. Un jugón reproducción, sí, todo es antiguo. Y luego un jugón reproducción de uno antiguo también. Y en aguas y refajos, todo antiguo, llevaba todas las piezas antiguas, salvo los zapatos, que los tienes que comprar ahora porque lo de antes no te sirve, como las piezas del cuerpo de arriba, ¿no? Claro. Eran mujeres muy muy pequeñitas, muy estrechas, y ahora no nos podemos meter en las piezas antiguas, por eso se hacen reproducciones. Pero y luego aparte pues unos pendientes llamados de hoja y una medalla Roma de la Virgen del Pilar. Qué bonito. Bueno, sí, ahora comentábamos con la vicealcaldesa de Zaragoza que el traje del alcalde, de Jorge Azcón, bueno, pues no fue sencillo porque, claro, un 80 pues no medían los aragoneses hace unos años, con lo cual pues era complicadito encontrar un traje antiguo para el alcalde. Pues Sara, una afición que le viene de muy pequeñita, que le ha sorprendido con este premio de indumentaria aragonesa aquí en la ofrenda de la Virgen del Pilar, y es una suerte que ante tantísimas personas, ante miles de personas, pues a uno le den ese premio. Y además en Ejea, que también se lo lleva a Ejea. Bueno, sí, ha sido un doblete este año. Pues ahora. No con la misma ropa, era otra distinta, porque soy amante, de verdad, y sobre todo creo que esto hay que llevarlo con muchísima dignidad, saber lo que llevas entre manos y amarlo y quererlo. Y hace muchísimo tiempo, pues ya que estoy inmersa en el folclore, y eso te lleva también a cuidar muchísimo nuestra indumentaria, que es muy importante también para nosotros, para los aragoneses, saber lo que llevas y quererlo y saberlo respetar y amar y pensar que ha pertenecido a personas que han estado antes que tú aquí y que lo han llevado en el día a día. Entonces, creo que simplemente pensando en eso hay que guardarlo y llevarlo y cuidarlo muchísimo. Sara Jiménez, primer premio de ese concurso de indumentaria aragonesa, la ofrenda del Pilar en este 2019. Enhorabuena de todo corazón. Muchísimas gracias por contagiarnos ese amor por nuestra tierra, por la indumentaria. Y bueno, pues disfrute muchísimo del mismo. Llueve en Ejea, por cierto. Sí, está lloviendo. Está lloviendo ahora mismo. Lleva toda la mañana muy triste, está nublado. Y ahora está lloviendo. Bueno, pues que ha llegado el otoño ya, finalmente. Sí, ya era ahorita también, ¿eh? Efectivamente. Eso llega un poco de lluvia. Sara, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Ay, qué alegría nos da, un placer. Qué alegría nos da que se respeten las costumbres, que nos queramos un poquito más cada día. Nos vamos a marchar al teatro, porque como nos decía la vicealcaldesa y además responsable de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido un exitazo los teatros, el auditorio lleno, absolutamente lleno, en estas fiestas del Pilar. Pero tenemos que seguir llenando ese teatro, porque además, como les decimos siempre en esta casa, la apuesta de esta temporada es el teatro, aviva el seso y despierta las reflexiones y el espíritu crítico. Rubén, que nos vamos al teatro.
Arriba el telón. Nos vamos al teatro y debemos, y lo haremos, seguir llenando el teatro principal, el teatro del mercado. Y ustedes han hablado en alguna ocasión de karma, Hablan con sus amigas del karma. ¿Saben ustedes esto del karma, si les puede traer alguna bienaventuranza? ¿Fueron ustedes hormigas, después se transformaron en otro animal? Yolanda Blanco, muy buenos días. Buenos días, qué buena entrada. Yolanda Blanco es actriz y es la protagonista de Esperando al Karma. ¿Va un poquito de esto, Yolanda? Va un poquito de esto, sí, va un poquito de que... Bueno, la doctora White es la protagonista, es el personaje principal, pues no es muy buena persona, entonces, ay, vaya. Claro, uh-huh. El karma le puede dar lecciones a la doctora, o sea que sí, sí va un poquito de esto. En el Teatro del Mercado, ¿cuándo vamos a poder verla, Yolanda? Pues este jueves a las 8:30 es el estreno, uh-huh. Y estaremos hasta el domingo. Bueno, pues, ¿vale? Jueves, viernes y sábado a las 8:30 y el domingo a las 7, un poquito antes. Bueno, qué buena portada, Yolanda, Esperando al Karma. Bueno, esto es obra de José Antonio Bidegain. Uh-huh. Bueno. Él ha hecho el cartel. Bueno, sí. Una comedia de aquí y del más allá. Claro. Ahí podemos dar alguna pista. Bueno, podemos dar la pista de que estoy sola en escena frente al peligro y que la gente se lo va a pasar muy bien, de verdad, lo garantizo. Hay un texto, hay una dramaturgia y hay también improvisación. Ah, sí. Y lo dejamos ahí. Ay, que nos vamos a marchar, José Vicente, Carla y yo, nos vamos a marchar a verla al Teatro del Mercado. Por favor. Vamos a ir a... Porque además, estos días también, en este espacio que dejamos al teatro, les decimos a los oyentes, Yolanda, que no es tan caro ir al teatro. A veces decimos, uy, es que las entradas son carísimas y nos gastamos en un refresco y en un bocadillo, pues muchísimo más que ir al teatro. Pues fíjense, 12 euros esta obra de teatro, y les leo, bonificada con 8 euros el 17 jueves con este código, TMC1983. TMC1983 es el código que ustedes tienen que poner, 8 euritos el 17 jueves. Es que no es caro ir al teatro. Para nada, es caro. Es verdad que vamos al cine, nos compramos palomitas, nos compramos chuches, nos vamos a cenar, llevamos a nuestros niños y nos gastamos 50, 60 euros, que está fenomenal, ¿eh? Ir al cine, claro que sí. Pero el teatro, que además... El teatro es tan especial porque cada función es distinta y del teatro sales renovado. Efectivamente. Y avivas ese espíritu crítico que decimos estos días, que tanto, que tan necesario es para la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Ya lo creo. Bueno, ¿y cómo se le ocurre a Yolanda Blanco este Esperando al Karma? ¿Cómo se les ocurre ir por ese camino que me parece la mar de divertido? Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer, hace ya bastante tiempo, de hacer algo, de atreverme a dar un poco el paso de hacer algún monólogo cómico, de producir algo. Y entonces tuve la oportunidad de hacerlo y el tema me vino un poco porque yo, medio en broma, medio en serio, quería un poquito en esto del karma. O sea, yo trato de portarme bien con los demás y con mi entorno porque es, yo creo que es bastante probable que lo que somos lo que pensamos y lo que das, recibes. Eso es así. Entonces, hacer un poquito de humor sobre esto. No es que la obra vaya exclusivamente de esto, pero porque además son varios personajes. Uh-huh. Sí que es la historia de un personaje principal y protagonista, que es una doctora que tiene muy mala leche. Y de pronto, claro, eso se volverá contra ella, claro, imagino. Va, claro. La pobre y se muere. ¡Uy! Van a pobre y se muere. Sí, es como los habitantes de Teruel, que me des un beso, que no, va y se muere. Va y se muere, que no se lo esperaba para nada. La mujer que pensaba tener una noche exitosa de ligue, va y se muere. Madre mía. Entonces, el karma nació hace, bueno, se preestrenó Los Pilares Pasados en el Centro Cívico de Torrero. Y pues gracias a que el año pasado hubo muchísima programación en los barrios, en los centros, y se buscaba... mucha mujer cómica, uh-huh. Y entonces pues yo tuve la oportunidad de estaba justamente gestando esto cuando estaban haciendo la programación,
y tuve la oportunidad de poder preestrenarlo ahí. Ya estaba en algún pueblito, uh-huh. pero es verdad que venir al Teatro del Mercado, al Teatro Municipal de tu ciudad, uh-huh. es un regalazo. Es un regalazo con la dirección de Ana García, Yolanda Blanco, autora y actriz, una mujer formada en la Escuela de Teatro de aquí, de Zaragoza, con formación después en otras ciudades españolas, pues ahí la tienen, Teatro del Mercado. ¿Recordamos las fechas, Yolanda? Sí, es este jueves, sábado y domingo a las 8:30 y el jueves, viernes y sábado a las 8:30 y el domingo a las 7. Oye, yo quería dar las gracias, por favor, a dos personas que me acompañan en esta locura también y que son la producción ejecutiva. Gracias a ellos pues se venden bolos, gracias a ellos se firman contratos, se hacen las cosas como se tienen que hacer, que son Mario Ronsano y José Antonio Rollo de Factory Producciones, que son dos jovencitos que están apostando muy fuerte por la cultura y produciendo un montón de proyectos desde hace como 4 o 5 añitos, y yo les doy las gracias por acompañarme. Pues naturalmente, porque uno puede tener una obra de teatro magnífica que si no tiene a dos personas fantásticas que se la venden, no llegamos a ningún sitio. Eso es. Yolanda Blanco, autora de esta obra y actriz. Esperaremos al karma, nos reiremos. Os reiréis mucho. A mí es un tema que me apasiona, que me divierte muchísimo, y ahí estaremos, en el Teatro del Mercado. Ya saben, 12 euritos y bonificada el día 17, 8, así que ustedes sabrán lo que hacen. Nosotros somos del Mercado y del Principal, y ustedes, Yolanda, un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Unos consejitos estupendos y nos vamos. Me gusta la vida en Aragón. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Durante esta semana tendrán lugar varias obras. Que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la fiesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. Sonreía porque recordaba el libro Maldito Karma, que es un libro divertidísimo, en el que una periodista pobrecilla pues está teniendo una aventura y de pronto le cae el resto de una nave espacial. Es que ya a partir de ahí pues va pasando de hormiga a lo siguiente. Bueno, es absolutamente maravilloso, no se pierdan en el Teatro del Mercado. Es Esperando al Karma, que van a disfrutar muchísimo. Bueno, Carla Buil, nuestra psicóloga cabecera. Carla, ¿usted cree en el karma? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que al final, si tú das, recibes lo que das, ¿no? Y si es malo, pues es malo. Efectivamente. Así y si que... es bueno, pues es bueno, que no tiene sí. por qué siempre ser malo. Como decía una amiga mía, si yo soy buena por egoísmo, para que me devuelvan bueno, no malo. Sí, sí, exactamente. Además, iba a hablar un poco relacionado, ¿no?, con lo del altruismo, que al final es si yo doy y pues al final doy lo bueno para recibir cosas buenas, ¿no? Efectivamente. Un poco. Bueno, estos días con Carla Buil, con nuestra psicóloga de cabecera, estamos hablando de esas test y esas AES del cardiólogo, del eminente cardiólogo Valentín Fuster, que nos habla de cómo pues caminar por la vida con un poquito más de alegría, que fue buena falta nos hace. Sí. Y la semana pasada, hace unos días, charlábamos con Carla de esas test y hoy vamos a hablar de esas de AES, ¿no? Sí. Esas AES que hay que tener en nuestra vida. ¿Cuáles sí, son, Sí, porque Carla? Al final las AES, o sea, las TES eran como nos, como las TES era como una persona madurábamos nosotros mismos, y las AES es como nosotros nos representamos al mundo y cómo nos ven los demás, ¿no? Entonces, sería una actitud positiva
tener una actitud positiva ante todo lo que en esta vida pues hacemos, o sea, las metas que nos proponemos, intentar llegar a ellas de manera positiva, nunca, si tenemos un problema, intentar afrontarlo, no decir tenemos este problema y no sé cómo resolverlo, pues al final siempre intentas de manera positiva resolver los problemas y las barreras, superar todo este tipo de cosas, ¿no? Aceptar quién eres, es decir, no compararte con el vecino, por ejemplo, pues el vecino tiene un coche mejor que el mío, pues bueno, pues tiene ese coche, pues tú tienes lo que tú quieres tener. No tienes que intentar aparentar ni ser más de lo que eres porque el de al lado tenga y tú no tengas, ¿no? Bueno, esto es difícil, ¿eh? Para algunos es difícil, ¿eh? Aceptar quién eres a veces. Es difícil, es difícil, pero al final, si tú te muestras de una manera que no eres e intentas compararte con los demás, tu autoestima siempre va a bajar, ¿no? O sea, al final, pues si yo quiero ser más de lo que soy y quiero aparentar más de lo que tengo y no, pues al final me voy a quedar en más el suelo, abajo, efectivamente. Actitud positiva, aceptar quién eres. La autenticidad. Autenticidad, que está muy relacionada bonito con la anterior, claro, porque es tú eres quien eres y no puedes aparentar ser, por ejemplo, si yo contigo aparentara ser de una manera y esta tarde quedara con unas amigas y fuera de otra manera, al final, ¿quién soy? ¿La que sigo por la mañana o la que soy por la tarde? ¿Sabes? Un poco, si yo intento aparentar y yo no soy quien soy, al final no sé quién soy. Y eso ya no genera desconcierto en los que nos ven, sino en nosotros exacto mismos. Y si ¿no? tú te me ves genera hoy de una manera, pero el lunes que viene de otra, y al siguiente de otra, y al siguiente de otra, dices, ¿quién eres? ¿La de hoy o la de ayer? ¿Quién es Carla? ¿Quién es Carla? ¿La que he visto en los conciertos de las fiestas? ¿O es la que viene los lunes? Esa es otra. Bueno, lo dejaremos ahí. Sí, y luego está lo del altruismo que digo, ¿no? Que es que al final es quieres dar, no dar, sí, un poco das por recibir, pero no eres más feliz porque das. Es que es un lío, ¿no? Un poco, me estoy expresando un poco mal. Yo te doy a ti porque yo quiero dar, no por lo que vaya a recibir después. Ahora sí. Se expresa perfectamente nuestra psicóloga. Ahora ya perfectamente. Claro, sí, que está un poco relacionado con lo del karma, porque si yo doy mal, malo, pues recibo malo, pero al final se tiende a que el altruismo es algo positivo. Como mi amiga, que era egoísta para que le devolviesen, sino por puro capricho de ser generoso y de, sí, y exacto, de hacer el por bien. Dar para hacer por, el bien. Por satisfacer a los demás también. Pues fíjense, hablábamos de esas test del doctor Valentín Fuster, que eran el tiempo a reflexionar, el talento, el transmitir positividad y la tutoría. Y hoy hemos hablado de esas AES que nos propone el doctor Valentín Fuster, eminente cardiólogo, para ser un poquito más felices y caminar por la vida con alegría. Actitud positiva, aceptar quién somos, autenticidad y altruismo. Son cuestiones que siempre, pues no sé si curarnos, pero darnos un poquito de paz seguro, sí, ¿no, de Carla? Felicidad, que al final, en resumen, son cómo nos transmitimos, ¿no? Y cómo nos ven los demás. Y al final es tanto un conjunto entre lo que nosotros hacemos por nosotros como los demás nos ven, ¿no? Pues fíjense qué bien iniciamos la semana con Carla Will, con nuestra psicóloga, que ha tenido unas fiestas del Pilar estupendas y que nos ha dado un ejemplo maravilloso. O sea, esas botellitas de plástico en una bolsa y después ella al contenedor. Sí. Claro, es que después, si no, no se puede protestar que el medio ambiente está fatal. Efectivamente. Carla, ¿un café? Sí. Venga, nos vamos a tomar un café inmediatamente. Aroma, sabor, emoción, arábica que despierta los sentidos. Decir café es vivir. Cafés A y S, tazas de amor a la vida. No hay nada mejor para activarnos por la mañana que un buen café. Es el activador ideal para las primeras horas, capaz de despejarnos y de aportarnos la dosis de cafeína perfecta. El café además tiene la capacidad de eliminar en muchas personas el dolor de cabeza. Sin embargo, en otros casos puede actuar como activador, así como es de ser nosotros mismos quienes sepamos en qué momento tomarlo para que nos aporte su beneficio justo. El café es un grandísimo aliado en nuestro desayuno. La vida es eso que comienza después de un buen café. Aroma, sabor, emoción en cada taza, calidad en el grano, la cafetera y el barista. Decir café es vivir. Cafés A y S, tazas de amor a la vida.
Con José Vicente Marín, terapeuta, nosotros nos embarcamos la temporada pasada y esta también en una campaña para que esas adicciones a los juegos, cualquier adicción, se erradique de nuestra vida. Y bueno, José Vicente, hablamos de campañas. Estos días están comentándose muchas campañas contra las casas de juegos. La semana pasada, de hecho, hablábamos de ello, esa redada de la Policía Nacional, casas cercanas a los colegios, a los institutos. ¿Esto es positivo, José Vicente? Indiscutiblemente, la acción de la policía, la operación Arcade, es positiva. Es positiva, lo cual nos ha dado unas cifras que no a todo el mundo políticamente les convencen, pues porque de alguna manera se descargan pues, determinados apoyos, con lo cual estaban lanzando estas campañas. Encontrar a 28 menores en 1.800 establecimientos que se han revisado, ciento y pico no identificados, etcétera, etcétera, me parece que es una cifra que no da para el pánico y que cunda ese pánico que se está estableciendo. Uh-huh. Esta misma mañana leía dentro del prontuario de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, el que pretende que en 2 años desaparezcan el 90% de los salones y casas de apuesta. Uh-huh. Me parece que estamos rizando el rizo y llegaremos un momento a que pediremos también la desaparición del juego, sin entender que el juego como tal no es nada en sí mismo malo ni peligroso, muy al contrario. Uh-huh. El juego nos sirve para de alguna manera socializar, tener normatividad, con puesto que tienes que seguir una serie de reglas y serie de normas, etcétera, etcétera. Nos sirve para compartir, nos sirve para esparcir y tiempo de ocio. Otra cosa es que haya una minoría, ciertamente es una minoría, que el juego le sirve de vía de escape. No es que el problema suyo sea el juego, sino él es quien tiene problemas y a través del juego logra escaparse de la realidad. Entonces, ese concepto que no parece ser que no se maneja, es el que nos está haciendo ver que el juego por sí mismo es el gran problema. El juego por sí mismo no es nada. Somos las personas que mal utilizamos, perdemos el control sobre nosotros mismos, y a partir de perder el control es cuando ya podemos hablar que tenemos ya una situación de adicción. Hoy solamente ha sido una pildorita. Ustedes habrán comprobado que el programa de hoy ha empezado un poquito más tarde por esa sentencia del proceso, esas declaraciones también de Pedro Sánchez. Hemos empezado un poquito más tarde, así que ha sido solamente una pildorita, José Vicente, pero el próximo lunes, en este espacio que nosotros ya fijamos para hablar de adicciones, seguiremos hablando de ello y seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que todos aquellos que están enganchados vean el mundo de otra manera. Yolanda, ¿cuándo tenemos teatro? Vamos a repetirlos. Venga, el jueves, el viernes y el sábado a las 8:30 en el Teatro del Mercado, y el domingo a las 7:00 p.m. la doctora White va a pasar consulta y os esperamos a todos. Sean felices, que estamos esperando el karma. Hasta mañana.